Hey, hey, amigos de Pit Stop. Hoy estamos acá dentro pues, de nuestro carro personal, porque quería contarles algo muy interesante de este carro que tenemos. Tengo tapabocas porque, pues ya como todos sabemos, estamos en medio de una pandemia. Hay que cuidarnos, lavarnos las manos, tratar de salir lo menos posible. Pero, pues, yo quise compartir este video con ustedes por una razón muy especial y ya se las vamos a contar. Bueno, entrando en contexto, este que tenemos acá es un Logan 2020. Es la versión más económica, se podrán dar cuenta, porque tiene rines de lata y pues es un exterior mucho más sencillo a comparación del carro blanco, pues que es el mío. Pero este carro no me lo prestó ninguna, ni la marca, ni un concesionario, ni nadie. Es mi carro personal por algún tiempo, entonces por eso es que le estoy haciendo video. Les voy a contar qué me ha parecido este carro. ¿Qué diferencias tiene con el blanco, con el mío? Y la verdad, las cosas que sí no me han gustado mucho, que son más de las que me gustaría decir. Acá, para que se den una idea, estoy grabando totalmente solo. Alrededor mío no hay nadie, entonces pues no quiero ver en los comentarios que está grabando en coronavirus con, pues, sin normas de seguridad. Tengo tapabocas y todo, entonces pues para que quede claro. Acá por el frente la mayor diferencia que tenemos es sus rines, porque acá vemos que son rines pues del mismo tamaño, 15 pulgadas, pero estos son de lata, tiene pues las tapas de que lo hacen ver un poco más lindo. Y la otra diferencia principal es acá en la parrilla, que tenemos estas tiras azules, que en el otro carro pues eran color cromo. Y ya, esas son prácticamente todas las diferencias que tiene en el frente. Acá otra diferencia es que las carcasas de los espejos en el otro carro eran grises, oscuras. Tenía esta parte también en color gris. Las manijas de las puertas también cambian respecto a las versiones más equipadas. Y la parte de atrás sí es completamente igual. Mismo tamaño de baúl. Acá este baúl tiene una capacidad de 510 litros, es bastante grande. Y bueno, por el exterior, esas son las diferencias, que pues no son muchas. Las diferencias principales radican más que todo en su interior. Su interior, que es, diría yo, donde más cambia respecto a las versiones más equipadas. Este volante es igual en todas sus versiones, excepto en la más full, que en esta viene cubierto en cuero. El tablero sí es igual en todas las versiones. Acá vemos que tiene a la izquierda el tacómetro, en el centro el velocímetro y a la derecha acá tenemos la pantalla, que con este botón de acá atrás podemos pues cambiar los diferentes modos de pues información de viaje, combustible y demás. Acá en la parte derecha tenemos su radio, que pues el radio que ha usado Renault durante, creo yo, que unos 10 años aproximadamente, que pues no es nada del otro mundo. Tiene opción para Bluetooth, para auxiliar y para USB, para poder conectar un celular o un dispositivo. No tiene entrada CD y pues tiene radio FM. Nada del otro mundo, muy austero. Más abajo que tenemos lo que es el aire acondicionado, que es de una sola zona. Acá tenemos la intensidad, la temperatura y pues a donde queramos que vaya dirigido el, pues el aire. Acá tenemos estos cuatro botones en blanco. Las versiones más equipadas acá tienen los controles de los espejos traseros, y acá, si no estoy mal, tiene un botón para regular un testigo en el tablero sobre el cambio de velocidad. Acá en el centro tenemos un indicador que nos dice en este momento que no tenemos el cinturón puesto. Acá sí tenemos pues lo de siempre. Este carro, a diferencia del otro, tiene una caja automática, y este es lo que menos me ha gustado de este carro, y ahorita les cuento por qué. De resto es prácticamente el mismo carro, no cambia nada. Los materiales de las puertas siguen siendo pues estos plásticos duros que no nos gustan nada. Acá estas manijas, este es un carro 2020 y no sé, no es de muy buena calidad como pues uno esperaría de un carro tan nuevo. Ahí está. Algo interesante es que los vidrios de adelante son totalmente eléctricos. Si no estoy mal, en la versión más económica, pero de años anteriores, creo que sí eran manuales. Y ya, prácticamente es eso lo que tenemos de pues con el carro. Acá podemos ver sus asientos. Son bastante cómodos, son tapizados en tela, con esta parte lateral en cuerina. Son muy cómodos. Acá yo estoy sentado en mi posición normal, estoy derecho, y para la cabeza tengo unos 5 dedos aproximadamente. Estoy bien.
tenemos cinturón de tres puntos acá en las dos sillas laterales, pero algo que no me gusta para nada es que la silla de la mitad, este carro según tarjeta de propiedad, ficha técnica es para 5 personas, pero pues sacamos que no tenemos reposacabezas y que el cinturón es solo de 2 puntos, o sea, solo para las cinturas tipo avión. Y esto pues en un choque fuerte frontal o en choque trasero, pues va, se ve la persona que está acá sentada la que se va a ver más afectada respecto a las de los laterales. Y eso es algo que este carro es modelo 2020, recuérdelo, 2020, pero no es el facelift. Entonces pues si es algo, no sé por qué se siguen comercializando y por qué se siguen vendiendo carros así. Pero bueno, ya el facelift de este carro sí ya trae ese reposacabezas y el cinturón de tres puntos, que es un plus muy grande respecto a la seguridad frente a este carro. Muchos de ustedes se van a preguntar por qué le estoy haciendo un review a este carro, siendo que ya hay una versión nueva que es mucho mejor. Y pues la respuesta es muy sencilla: para demostrar las diferencias de ese carro con este carro, siendo pues ambos modelo 2020, se puede encontrar modelo 2020 de la nueva generación, como también 2020 de esta pues generación pasada, si se puede decir, o pre-facelift. Lo siento, pero ya hay mucho calor acá. Entonces, las diferencias son que este carro, en todas sus versiones pre-facelift, ninguna trae control electrónico de estabilidad. El carro nuevo, ya de la versión intermedia y la full, traen ese control electrónico de estabilidad. Lo otro es el reposacabezas de la mitad de la segunda fila de asientos. Este carro en ninguna versión lo trae. El nuevo, ya en todas las versiones, trae ese reposacabezas y el cinturón de tres puntos. Otra diferencia es el tema de la caja automática, porque ahorita que lo manejemos se van a dar cuenta que esta caja, la verdad, está mandada a recoger, pero hace tiempo, porque es una caja lenta, es una caja de solo 4 cambios, un carro 2020 con caja de 4 cambios. Y la nueva caja es una caja CVT, que si bien no es rápida, obviamente no está enfocada en nada deportivo, pero es una caja que te va a dar un mucho mejor desempeño, un mejor ahorro de combustible y una caja mucho mejor en todos sus aspectos. La otra parte es el tema del motor, que este carro, todos en esta generación, todos los motores eran de origen Renault, obviamente. Tenía dos opciones: un 1.6 de 8 válvulas de 85 caballos de fuerza y un 1.6 de 16 válvulas de 105 caballos de fuerza. La diferencia entre ambos era de 20 caballos. Y el 8 válvulas era pues mucho más económico que en gasolina que respecto al 16 válvulas. La nueva generación mantiene el 8 válvulas para la versión base y, si no estoy mal, para la versión intermedia. Y ahora trae un nuevo motor de origen Nissan, el motor del Nissan March, de 1.6 litros, 16 válvulas y 115 caballos de fuerza, lo que le agrega pues 10 caballos de fuerza más, que para un carro de este tipo yo creo que es un plus muy interesante. El control electrónico de estabilidad, como ya les dije, está para la versión intermedia y la versión full de la nueva generación, en este sin ninguna. Y la diferencia a otras es el tema pues de luces LED, que el carro nuevo trae luces LED en todas sus versiones, la luz día obviamente, adelante y atrás. Y esas son prácticamente las diferencias. Bueno, además del radio, que algo muy interesante es que el carro nuevo trae conexión con Apple CarPlay y Android Auto de serie para pues las versiones que tengan nuevamente la pantalla. Y ya, esas son las diferencias, que para alguien normal dirá pues bueno, un motor nuevo, una caja nueva, pues no es mucha cosa, pero la verdad sí hace mucho la diferencia, y más en cuanto a seguridad. Este carro tiene una sola estrella en Latin NCAP, que pues ustedes han visto las pruebas de choque de estos carros, que prácticamente quedan irreconocibles. El nuevo ya tiene 3 estrellas para la versión colombiana, eso es algo muy interesante. La versión del Mercosur sí sigue manteniendo una estrella, pero acá se le hicieron unos refuerzos interesantes en temas de chasis, que lo vuelve un carro un poco más seguro. Bueno, ahora llegamos a la parte interesante, que es la parte del manejo. Ustedes saben que nosotros estamos acostumbrados, o pues yo los tengo acostumbrados a hacer pruebas de manejo tanto en ciudad como en carretera, pero pues estamos en un tema de confinamiento bastante grande, la pandemia. En este momento, hoy estamos a mayo de 2020, está bastante avanzada. Acá en Colombia son aproximadamente
bueno, creo que la última cifra fue más o menos 1000 casos diarios, que es bastante, entonces pues es algo que no se puede hacer evidentemente. Pero yo diría que este carro no es para sacar a carretera, o por lo menos con la caja mecánica, la caja automática, perdón, no es para sacar a carretera, porque pues son solo 4 cambios. Partamos desde ese principio, y 4 cambios hacen que las relaciones sean muy largas. Entonces pues en ciudad sí se comporta perfectamente. Acá en Bogotá tenemos límite por autopistas, la mayoría de autopistas a 50 km por hora, entonces pues no se le puede exigir ni al carro, ni a la caja, ni a nada. Pero al momento que tú vayas a sacar este carro a carretera, yo creo que vas a sufrir mucho. Las relaciones al ser tan largas no nos da muy buena aceleración, mientras que con una mecánica de 5 pues podríamos reducir uno o dos cambios y tener una aceleración pues mejor. Acá en este caso no la tenemos. Acá yo voy a 40 km por hora y el carro sigue en segunda. Se demora mucho en transición de un cambio a otro, y eso es algo que en ciudad uno no va a notar tanto, pues el gasto de gasolina respecto a un carro manual, por lo que ya les venía diciendo. Pero en carretera se va a notar bastante, a velocidades de promedio 100-120 km por hora. El carro va a ir muy forzado en cuarta velocidad, va a ir aproximadamente unas 3.000-4.000 revoluciones. Y obviamente eso se traduce en un consumo mucho más elevado. Acá en ciudad, este carro nos está dando 8.6 litros cada 100 kilómetros. Acá les dejo la conversión a kilómetros por galón, que respecto a la versión manual, sí es un consumo muy alto, aproximadamente un litro más en promedio. Eso pues también depende de cada conductor, del peso del pie derecho del conductor, pero pues a grandes rasgos este es un carro que te va a gastar mucha más gasolina que el carro mecánico. Si tú quieres el automático, yo personalmente no recomendaría por este de 4 velocidades, preferiría invertir un poco más por la transmisión CVT, que es una transmisión en modo normal que te simula 7 cambios, y si tú lo pasas a modo secuencial te va a simular 6, que es una transmisión pues un poco mejor, más acorde a este tipo de carros. Algo que sí me gustó mucho de la posición de la caja es que si tú lo pasas de modo secuencial, el cambio de marchas está en el modo indicado. Hacia atrás aumentas de cambio y hacia adelante reduces de cambio. En otras marcas que son más deportivas, más dinámicas, los cambios están al revés, tú subes hacia arriba y bajas hacia abajo. Sonó redundante, sí, yo sé, pero pues así es. Pero en este carro sí están puestos al derecho. Cosas buenas que tiene el carro, pues ya saben, el espacio, espacio para las piernas, el espacio para baúl, la comodidad de sus asientos, la comodidad de la suspensión, son muy buenas, perfecto para el día a día. Y las cosas malas, pues tema, lo que ya les dije, seguridad. El carro nuevo es mucho más seguro que este. Si tienen oportunidad de invertir un poco más en ese carro, yo diría que vale totalmente la pena pagar. Creo que la versión más económica está del automático alrededor de los 40 millones de pesos. Acá les pongo el precio correcto, pero vale totalmente la pena. La seguridad es algo que es algo con lo que no se debe jugar, y pues qué mejor que invertir en nuestra propia seguridad e invertir pues en algo realmente bueno. Sé que los tenía muy abandonados, pero pues también entiendan que por coronavirus ninguna marca está prestando carros, los lanzamientos han sido de forma virtual, entonces pues no hay mucho contenido, tanto a nivel Colombia como a nivel mundial, que uno pueda sacar. Pero pues a partir de ahora, ya que se está normalizando un poco más, ya hay talleres abiertos, los concesionarios los están volviendo a atender, esperamos volver a tener un poco de contenido pues mejor, traer videos cada semana. Y no sé, déjenme acá abajo en los comentarios qué les pareció este carro. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían?
cómo va su cuarentena, cómo van sus familias, cómo va todo. Dejen acá en los comentarios cualquier cosa. Mi nombre es Federico y nosotros nos vemos en una próxima. Bye bye.